caricias amorosas de todos los géneros, ¿verdad? Si usted quiere llorar, se vale, se vale pedir. Así que, venga, de este lado vamos avanzando poquito a poquito con más temas. Más temas, más temas. Toda la oportunidad de quererme como yo a ti, tú sabes.
Quintas de Punta para todos ustedes en esta bonita tarde. Gracias por los aplausos, gracias, 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 muy amables. El aplauso, el aplauso, el aplauso para todos ustedes. Ahí para la gente de Bar, la gente de Lita. La gente de la hora que de esta bonita tarde. Es otra persona, para ellos también somos amigas. Todos estamos bien contando con la música. Para la música, para Virginia García. Virginia García, ¿y usted? Ah. No sé qué le voy a decir. Voy a chillar. Ay, no, yo no. Ya se te fue. No, vamos. Ya no sé cómo estamos. ¿Qué quiere pasar? No, para acá. Eso está bien. No, ¿sí? Eso está bien. Hoy 25 de febrero nos encontramos festejando los 83 aniversario de Tía Esperanza. ¿Se imaginaba este momento? Fíjate que no. Muy bien. Bueno, la veo muy contenta y rodeada de tres personas muy importantes para su vida o de su vida. Una de ellas se encuentra su hermana a su lado derecho. Lado derecho de su hermana se encuentra su prima. ¿Cómo se llama su prima? Estela. Y de su lado izquierdo, ¿a quién tenemos ahí? A una prima hermana. Ella es prima hermana de mi esposo. Se llama Gloria. Muy bien. Oiga, cuénteme, ¿qué sintió cuando supo que le iban a festejar su cumpleaños? Ay, pues me dio mucho gusto. Porque ahorita que están todos mis hijos, todos conmigo, pues me dio mucho gusto. ¿Cuántos hijos tiene aquí ahorita? Ahorita tengo 6. Muy bien. ¿Y se esperaba toda esta gente que está con usted? No. Eso quiere decir que la quieren mucho, ¿verdad? Y es muy querida. Sí. Sí, se los agradezco mucho a todos. Oiga, cuéntenos una historia que recuerde de su cumpleaños, de un cumpleaños que no haya olvidado, una anécdota. Que lo haya yo olvidado. Que no haya olvidado. No, pues no. De un cumpleaños que recuerde con mucho cariño y que diga, ese era mi mejor cumpleaños y que lo sustituyó el día de hoy. Pues, ya no recuerdo la verdad. ¿No? Me han festejado desde que tengo uso de razón. Pues yo siempre, mi madre, que en paz descanse, a cada de nosotros éramos muchos, pero a todos nos festejaba, aunque sea con una piñata o qué sé yo, pero nos hacía nuestra comidita. Oiga, ¿y qué le gustaba de las piñatas? Cuénteme. Pues que nos divertíamos. ¿Pero le gustaba romper las piñatas o lo que encontraba o tirar a los niños? No, romper las piñatas. ¿Y ahora qué siente de que en lugar de que usted le festejen el cumpleaños a usted, de que sus hijos se la festejen a usted el cumpleaños? ¿Qué está sintiendo ahorita en este momento? Pues mucho, mucho gusto. ¿Algunas palabras que le quiera decir a sus hijos? Pues que me da mucho gusto que se acuerden cada año de mí y no saben cómo se los agradezco. Bueno, ahorita va a escuchar las palabras de ellos, ¿verdad? Bueno, que se siga divirtiendo. Sí, muchas gracias. ¿Y va a bailar mucho? No, pues aunque sea de cabeza. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como ya dijo Tía Esperanza, nos encontramos con una de sus primas que es prima hermana. Ay, perdón, su hermana. Ay, mi mala memoria no me ayuda. Bueno, ¿algunas palabras que le quiera decir a su hermana? Que me da mucho gusto de estar aquí con ella y le deseo muchas felicidades y que Dios le dé más vida y salud. Oiga, ¿usted es más pequeña que su hermana? Sí, yo.
Yo voy a yo apenas cumplí 77 años este diciembre. Ah, usted es de las fiestas de diciembre, de las posadas. Del 28 de diciembre. Ay, mire, muy bien, de los Santos Inocentes, ¿verdad? Sí, ese día es mi cumpleaños. Muy bien. Una anécdota que recuerde cuando eran pequeñas. ¿Una fiesta? Pues cuando éramos niñas, como en el pueblo, era otro modo de vivir. Mi mamá nos hacía la piñatita, nos compraba un vestidito nuevo. Ajá, guarachitos más, pero nos daba para estrenar, ¿sí? Oiga, y las piñatas antes eran de barro, ¿verdad? Sí, ya sean de ollas. De ollas de barro, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Y ella las forraba y ustedes le daban la idea de cómo forrarlas? Sí, mi mamá sabía, era curiosa, hacía su papel de china, con papel de china las forraba, le ponía su colita. Ajá. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos 8. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? 4 mujeres y 4 hombres, ¿no? Sí. ¿Y siempre ha sido su hermana consentida, tía Esperanza? Sí, porque mire, ahorita pues ya nos quedamos nada más las dos, estamos por ya mis hermanos, ya todos ya fallecieron. Ya nada más quedamos las dos. Oiga, ¿alguna travesura que se acuerde que usted le haya hecho a tía Esperanza? Como ella me lleva varios años, pero pues allá cuando estábamos en el pueblo éramos traviesas, íbamos al río, nos aventábamos agua. Sí. Hasta lo está volviendo a vivir, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y alguna travesura que ella le haya hecho a usted que la recuerde? Y la bañaba yo de agua fría. Ah, usted le aventaba el agua, mire, también le hacía maldades. Ajá. Nos queríamos meter a la hondura. Había honduras ahí en el río. De repente me aventaba los chorros de agua. Y usted lloraba y ya después se divertía, ¿verdad? Ajá. Sí, porque yo era la última, era yo la nene, como quien dice. Ah, abusaba usted de ella. Pero porque era muy necia, no se quería salir del agua. Muy bien, otra anécdota que recuerde de alguno de sus hermanos que le haya hecho a usted o a su hermana Esperanza. Ah, teníamos un hermano, que Dios lo tenga en paz, descanse, pero era muy travieso con nosotros. Una vez veníamos del rancho, teníamos también un rancho, íbamos para el pueblo. Y nos había dado mi mamá una canasta con huevos para que comiéramos en el pueblo. Y me dijo, él se subió a cortar chirimoyas. Y cuando venía, él dice, pa, córrele, párate, mero viene un camión. Y cuando yo corrí a hacerle la parada al camión, y él cuando bajó, le metió el pie al asa de la canasta y hasta allá se fueron los huevos. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Usted recuerda eso o no estaba presente? No, yo no. Ya era ella más grande. Nosotros todavía íbamos a la escuela. Pero vivíamos en el rancho y teníamos que bajar al pueblo de San Carlos. Ay, muy bien. Bueno, ¿algunas palabras que le quiera decir a las personas que los acompañan? Pues que estamos muy agradecidos que hayan acompañado a la fiesta de aquí de mi hermanita. Y más venimos del pueblo, también vienen mis hijas, mis sobrinos, mis nietos. Sí, que muchas gracias por haber venido. Y vienen a acompañarlas porque el aprecio que le tienen, ¿verdad? Sí, pues como ya somos las únicas, las dos nada más. Y yo vivo en San Carlos y ella vive acá. Muy bien, ¿cuánto tiempo se hace de San Carlos para acá?
Hasta lejos, mire, de San Carlos a Oaxaca hacen 3 horas. Y de Oaxaca para acá creo que 1 hora y media. Ah, ya, o sea, que tarda en ver a su hermana. Sí, sí, pero cuando ella apenas fue, ahora en septiembre, fue a un cumpleaños de un hijo mío. O sea, que ya lleva 5 meses, no fue apenas, ¿verdad? Ya lleva bastante. Eso, sí, pero siempre cuando no va ella, venimos acá nosotros también. Muy bien, qué bonito que se sigan frecuentando. Sí, sí, muy bonito es que nos quiéramos, ¿no? Sí, eso es importante. Sí, porque como somos las únicas. Bueno, pues a seguir disfrutándose, las dejo para que sigan platicando y voy a continuar con la entrevista, ¿le parece? Sí, muchas gracias, muchas gracias que nos vino a entrevistar. Gracias a usted, hasta luego. Sí, adiós. Estela. Estamos con la prima Estela Martínez Díaz. Yo vivo en Nejapa de Madero. Oiga, ¿cuántas horas se hace de allá? 2 horas y media, Oaxaca, y 1 hora y media para acá. 4 horas, hizo una excursión completa, ¿verdad? Por ver, venir a ver a su prima. Pues me dio gusto que me invitó y se acordó de mí. Pues claro que se va a acordar de usted, si tienen muchas vivencias, ¿verdad? Sí, pues es que me dijo que iba a ser su cumpleaños, que yo viniera. Porque una vez ella llegó a mi casa, me fue a visitar, pero ahorita dice que no se acuerda cuándo fue, dice. Pero sí, fue ella. Ya, a usted también le dio mucho gusto verla ya, ¿verdad? Eso, pero sí. La llevé a un terreno, le regalamos papayas, porque en Nejapa se da mucha papaya. Oiga, ¿y trajo algunas aquí para compartir en la fiesta? Melones le traje. Ay, entonces ahorita vamos a comer melones, ¿verdad? Le traje melones, le traje unos girasoles que se dan en Nejapa. ¡Ay, oh, muy bien! ¿Y a usted le gustan los girasoles? Sí. Son muy bonitos, ¿verdad? Bonitos. Y se dan unos, están unos terrenos llenos de girasoles. Y dije, le voy a llevar sus girasoles. ¡Ay, mire qué bonito! Sus girasoles, sus melones, su regalito, aunque sea sencillito. Bueno, lo importante es la presencia y el detalle, ¿verdad? Eso es lo que más importa. Nos da gusto estar con ella un rato, pues. Cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted? 76 años. Ay, se ve de menos años, ¿eh? Ay, sí, ya parece. Oh, sí. Oiga, le han dicho... Yo digo a Esperanza... que ella es más grande de 83 años y no anda enrollada como yo le digo. No, pero usted está lista para bailar ahorita, ¿verdad? No, es que me dio la, esa, ¿cómo se llama? Del pulmón, pulmonía. Y entonces por eso ando toda enrollada. Pero gracias a Dios estamos bien ahorita. Oiga... Sí, pues qué bueno, me da mucho gusto. Oiga, qué bonitos ojos tiene, ¿ya le habían dicho? Ya. ¿Sí? Sí. Muy bien. Es mi abuelita y su abuelita de ella tenía sus ojos así. Ah, y usted se los copió, ¿verdad? Y ella no. Es decir, se los heredó. Sí. Y pero la abuelita de nosotros tres tenía los ojos así. Oiga, de haber tenido muchos galanes usted, ¿verdad? Ay, cuando tenía 15 años, 16 años. Y muy bien, mira, hasta le regresó una sonrisa, ¿verdad? Hasta muchos tenía en la escuela. ¿A poco? A ver, cuéntenos una anécdota de esas. Cuéntenos una historia. Pues cuando estaba en sexto año, yo estudié hasta sexto año. Entonces tuve un novio y con ese me casé. O sea, ¿fue su primer novio? Sí, el primer novio y con ese me casé. Muy bien, a los 15 años lo tuvo. ¿Y a los cuántos años se casó? A los 17. 2 años. Uh-huh.
Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 7. Y luego quedé viuda, ¿verdad? De 24, de él murió de 24 años, yo quedé viuda de 22 años con 2 niñas. ¡Qué barbaridad! Oiga, ¿y les heredó usted los ojos verdes? A mis hijas, sí. ¿A todas? Y nietas, no, nada más una nieta y una hija. ¡Ay, oh, muy bien! ¿Qué dijo? A todas no, van a ser exclusivas. Nada más las que quisieron robarlo. Bueno, ¿algunas palabras que le quiera decir a su prima Esperanza? Pues yo le quiero decir a ella que me dio gusto estar con ella y que Dios y la Virgen Santísima le dé muchas bendiciones y dure más años todavía. Sí. ¿No recuerda alguna anécdota que haya tenido con ella cuando eran pequeñas o eran adolescentes? No, porque ella vivía en San Carlos y yo vivía en Nejapa. Yo crecí en Nejapa y ella en San Carlos. O sea, casi no se frecuentaban. Ya de grandes, ya de casados, es que nos empezamos a llevar, pues. Bueno, muy bien, muchas gracias. A usted. Que tenga bonita tarde y a divertirse, ¿verdad? Realmente sí. Hasta luego. Pero volvió. Ah, que yo te vi a ti. Pues sí, ve allá enfrente, miren con quién estamos. Estamos con mi suegra y es prima de tía Esperanza, que viene a festejar su cumpleaños después de quién sabe cuántos años que no venía al pueblo. Pero algunas palabras que le quiera decir a tía Esperanza. Pues yo le digo con mucho cariño que nos va a vivir otros años más, ¿no? Primeramente Dios, que poco a poco te vayas componiendo y tenemos que verte todavía. Sí, porque pues ya ves, ya no vengo como antes. No, pues ya no, ya no puedes venir. Ya no puedo. Tú sola no puedes. No, ya ves, antes me venía cada cuantos meses, venía yo al pueblo y me iba, pero ahorita ya no. Si no me traen, pues ya no. Pero deseo con toda mi alma que Dios te dé todavía muchos años por tus hijos. Sí, vas a ver. Por tus hijos y tantos nietos que tienes, para verlos que crezcan. Sí. Pues primeramente Dios, que nos volvamos a ver. Y muchas felicidades. Y me dio mucho gusto estar contigo. Sí, ya platicamos. Gracias. Pues sí, y cuando menos ya te vi. Bueno, pues esas son las palabras que le da a su prima. Y pues muchas gracias. Ándale, sí. No, esa cosa. Si no, nada más vas a hacer unas palabritas. Nos encontramos con una de las hijas de tía Esperanza y la mayor. ¿Algunas palabras que le quiera decir a su mamá? Pues que siga cumpliendo años mi mamá y que todos la queremos y que están todas mis hermanas con ella. Y pues la queremos para siempre, ¿no? Que esté bien mi mamá. Que no se nos enferme, que tenga mucha salud. Que eso es lo importante, ¿verdad? Teniendo salud, ya es ganar. Exactamente, sí. Oiga, ¿alguna anécdota que recuerde cuando era niña de una travesura que usted le hizo a su mamá? Muchas.
Muchísimas, que ya no me acuerdo. Cuéntenos una, ¿sí se acuerda? Porque ya al decir muchas quiere decir que sí se acuerda. Pues mi mamá, pues nos regañaba mucho, ¿no? Nos íbamos a la escuela, dizque a la escuela, y pues nos íbamos a otro lado. Muy bien, se iba de pinta. De pinta. A ver, cuéntenos una historia de esas. No, no se puede. Bueno, ya. No se puede, pero bueno. Cuénteme otra historia de alguna travesura que usted le haya hecho a sus hermanos y su mamá le haya dado su merecido. Ah, lo que pasa es que yo los bañaba y me decían mis hermanas que yo las refregaba bien feo. Y mi mamá me regañaba. Ay, muy bien. Sí. Todavía no le agradecían, ¿verdad? De que las bañaba. Usted lo que le quería eran limpiecitos. Sí, exactamente. Muchas gracias. Sí. No, eso no. ¿Qué es la segunda, la primera, la tercera hija? ¿Hija? Sí. ¿La quinta? No. Bueno, ¿quién sabe? ¿Cuántos son? Bueno, sigue Adrián. Bueno, nos encontramos con una de las hijas, con otra hija de Tía Esperanza, con Lupe. ¿Algunas palabras que le quiera dedicar a su mamá? Pues que la quiero mucho y que esté siempre muchos años con nosotros, mucho tiempo. ¿Dónde se irán a sentar? ¿Alguna anécdota que recuerde que le haya hecho a su mamá? O que su mamá la haya hecho a usted y que todavía recuerde con mucho cariño. Ay, que nos quitaba los piojos de la cabeza. De verdad. A ver, cuénteme. ¿Usted lloraba cuando la desempiojaba? Sí, luego me pegaba, me decía, ¡estate quieta! ¿No quería que le quitara a sus inquilinos? Y me sacaba mis piojitos. Muy bien. ¿Y usted le ayudaba a espulgar a sus hermanas? No. No, ella nomás nos espulgaba a nosotros. Muy bien. Bueno, ¿y es la única anécdota que recuerda? Sí, la única. ¿Alguna maldad que le haya hecho a sus hermanos? Es que casi yo no viví con ellos. Ah, ¿no? Con ellos, no, estuve con mi tío. Muy bien. ¿Verdad, Tali? Ajá. Bueno, pues alguna historia que recuerde o algo que nos quiera compartir. Casi no estuve ahí, estuve bien chiquita que me fui a México. Bueno, pues algunas palabras que les quiera decir a sus hermanos. Que los quiero mucho y que haya otra reunión como estas. Pues hay que empezarla a organizar desde ahorita. Para el otro año. Para que ya quede estipulada el día, la hora y la fecha y el lugar. Ajá, sí. Muy bien. Así es. Pues de una vez. ¿En la fecha? Pues ya que queda. No, pues tengo que organizarla primero. Muy bien, bueno, pues gracias, hasta luego. Ok, bye. Nos encontramos con una de las hijas de Tía Esperanza. ¿Algunas palabras que le quiera decir a su mamá por este día tan especial? Ya sabe que la quiere, pero dígale unas palabras. Sí, como no, con todo el amor del mundo, que yo le doy gracias a Dios porque ella existe en mi vida. Que la verdad, sin mi mamá, yo no sé qué haría, ¿no? No soy una hija ejemplar para empezar, ni la mejor hija, pero trato de que mi mamá se sienta bien a mi lado. Y el orgullo más grande que tengo es que mi mamá me quiere mucho y que cuando sale me extraña, me busca y que he pasado a ser una parte muy indispensable en su vida. Y la quiero. Oiga, ¿alguna travesura que le hayas hecho a tu mamá? Sí, una vez porque me dejara ir de parranda, bueno, a Tamazulapan, que le digo, déjeme usted ir y yo le prometo freírle toda su mojarra, y que me deja hacerlo, y que le dejo toda quemada la mojarra por fuera y por dentro toda cruda, con tal de ir. ¿Y qué le dijo? Te voy a volver a dejar ir, pero ahorita me dices. Pobre de mí cuando regresé, ¿no? Muy bien. ¿Es la única anécdota que recuerda? Pues así, sí. Así, chusca, sí.
¿Alguna travesura que les hayas hecho a tus hermanos? No. No. ¿O que ellos te hayan hecho a ti? Una vez en México, mi hermano Víctor, en paz descanse, me quedé viendo las películas de antes de Santos y que llega de la escuela y que me embarra un chile en la boca. Y me enchiló y mi tío Ernesto que lo regaña bien feo. Muy bien. Bueno, algunas palabras que les quieras decir a las personas que los acompañan, que la mayoría o todos son familia. Que les agradezco infinitamente que por primera vez mi mamá pidió que se le festejara su cumpleaños y nosotros pues de inmediato nos movimos y a pues invitar a toda su familia, que gracias a Dios ahorita está la mayor parte de ellos. Falta mucha porque es muy numerosa su familia, pero sí parte de ellos están y les agradezco infinitamente porque no solo vienen de Oaxaca, sino vienen de la tierra de mi mamá y una hermana que todavía le vive, gracias a Dios, con todos sus hijos. Nos llevamos muy bien como familia, nos queremos mucho y les agradezco infinitamente, que ojalá y no sea el último cumpleaños que nos podamos reunir. Muchas gracias, güerita. De nada. Sirve que me tapa y no salgo yo en la cámara porque yo no soy festejada. Ya ves que la entrevistadora debe de salir. Ah, claro, sí salgo. Sí. ¿No me arremoto? No, 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 ahí está perfecto. No, 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 no. ¿Qué va a pasar? Nada. Buenas tardes, nos encontramos con Carmen, una de las hijas de Tía Esperanza. ¿Algunas palabras que le quiera decir a su mamá? Híjole, pues, ¿qué más? Son muchas. Dígale muchas palabras. Pues que a mi mamá la quiero mucho, que que pues mi mamá vale oro. Ay, no, yo, de veras que me quedo sin palabras, pero es que yo no, es que sin palabras, pues, es que mi mamá es todo en la vida para mí. ¿Sí? Y entonces sí, la verdad sí, mi mamá para mí es todo, es todo. Muy bien. Bueno, ¿alguna anécdota que recuerde usted o travesura que le haya hecho a su mamá? ¿Yo a mi mamá? Sí, o ella a usted, no creo, ¿verdad? No, no, al contrario, yo viví con mi mamá cosas muy, muy, pero muy bonitas con mi mamá. Compártanos una. Recuerdo mucho. Cuando trabajaba con mi mamá. Mucho con mi mamá. Trabajé mucho con mi mamá. Y eso para mí, pues, me hace sentir muy bien y por eso me duele a veces. Pero, o sea, a veces me duele, pero a veces lo recuerdo bonito porque siempre iba yo de la mano con mi mamá. Siempre estuve con ella en los mejores momentos, malos momentos, en todos los momentos estuve con ella. Y eso me satisface también porque yo también hice todo por ella, como ella también lo hizo conmigo. Y por eso la quiero mucho, ¿no? Oiga, ¿alguna travesura que le hayan hecho a sus hermanos, usted a ellos o ellos a usted? Ah, sí, muchos. Muchísimos. A ver, compártanos. Travesuras, por ejemplo. Ay, Diosito, en la cámara, qué pena. Muy buena. Ahorita voy con usted y ahorita nos cuenta. Es que ya no me acuerdo. No, la verdad ya no me acuerdo, pero muchas fueron, pero ya no me acuerdo. No nos quiere compartir, ¿verdad? No. Ah, ya ve. No sé qué cosa decir, buena o mala, pero sí me da. Bueno, algunas palabras que les quiera decir a los familiares que se encuentran aquí reunidos con su mamá. Pues que pues cómo le diré, pues que gracias porque se acompañaron a mi mamá en estos momentos, ¿no? Porque a mi mamá no le gusta la fiesta, pero ahora le dio mucho gusto de tener esta fiesta y eso me gustó que todititos sus familiares estuvieron con ella y le doy las gracias a todos ellos, se los agradecemos. Muchas gracias. Bueno, pues nos encontramos con uno de los yernos de Tía Esperanza. ¿Algunas palabras que le quiera decir a su suegra? Hijo, la verdad, pues qué puedo decir. Muchísimas felicidades para mi suegra. De veras, una persona, pues la verdad,
nosotros somos una familia organizada, o sea, la situación es que el recuerdo que tengo con ella es que cuando empezamos a hacer nuestra vida, mi esposa y yo, pues la verdad, siento que ella nos apoyaba mucho. Y en esta ocasión, pues, ¿qué puedo decir? Más que reconocerla y darle gracias a Dios que esté con nosotros. Muy bien. ¿Alguna anécdota que usted recuerde que haya vivido con ella? Aparte de la que nos contó. Sí, no, pues la verdad que, pues lo que pasa es que nosotros casi no vivimos aquí en Nochitlán. Siempre, desde que nos casamos, nos fuimos a vivir a otro lugar. Y fue pocas veces las que convivimos, ¿no? Pero las pocas que fueron, convivimos muy bonito. Todo fue sincero, todo fue hermoso para mi esposa y para mí. Pues muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, gracias. Bueno, nos encontramos con Freddy, de hecho ya lo estamos interrumpiendo en sus sagrados alimentos y lo hace con mucho gusto porque dice nada más porque es mi abuelita y tiene razón. Pero si quiere continuar sentado porque así me siento muy chaparrito. No se preocupe, no, al contrario, prefiero estar parado, no se preocupe. Bueno, algunas palabras que le quiera decir a su abuelita. Sí, claro que sí. Más bien no hay palabras para felicitar a mi abuelita, para decirle cuánto la queremos, cuánto la amamos. Estoy hablando en plural tal vez, pero sabe que los nietos la adoramos a mi abuelita. Es una persona imparable, demasiado, demasiado fuerte mi abuelita. Yo siempre la he visto. Soy de los nietos, el segundo nieto. La primera es mujer, yo soy el varón. Los más consentidos. Pues, ¿qué puedo decir? Los más disfrutados. Y de verdad que créame que creo que mi abuelita congenia mucho conmigo. Ella sabe que la quiero, ella sabe que la apoyo. Inclusive cuando mi abuelito también vivía, pues se nos fue antes, ¿verdad? Pero siempre he tratado de estar cerquita de mis abuelos. Siempre. Y si hay alguien que conoce a mi abuela, soy yo, de verdad. A veces hasta los hijos se separan de los padres y vienen los nietos. Y soy uno de los que ama a mi abuelita. Y ella lo sabe. Ahorita me dijo, yo llego tarde y me dice mi abuela, ¿por qué apenas, no? Entonces ya me está regañando. Ya sabes, tía abuelita, más vale tarde que temprano, ¿no? Pero aquí estoy y adoro a mi abuelita. Pues ya nos dijo muchas palabras. Sí, bastantes. ¿Alguna anécdota que recuerde con su abuelita? Híjole, tengo varias. Pues cuéntenosla. Tengo varias, porque como le comento, siempre he convivido mucho con mi abuelita. Más que cualquier nieto, tal vez, Y sí, porque lo he visto. Ahí está mi tío Oscar, por ahí anda. Somos de la misma edad. Entonces, él como hijo, pero yo como nieto. Tengo varias, sobre todo con mi abuelito. No, pero me la voy a reservar porque mi abuelito era muy berrinchudito. Bueno, sí le voy a contar. Mi abuelita tiene un restaurante y siempre ha ido a la ciudad a comprar sus cosas. Y yo alguna vez la he llevado, la llevaba. Porque ahorita ya no va mucho. La llevaba a la central de abastos y dice, vente Freddy, dice, vamos a comernos unos taquitos que mucho me gustan, pero a tu abuelo no, dice, no le gusta bajarse del carro. No, pues cuando me llevó era una caseta de tacos de esos de suaderito, de cecina. Mire cómo sabroso se comía los tacos mi abuela. Cosa que a mí me encanta. Y le digo, pues vamos a entrarle, abuelita, ¿no? Y hasta sé dónde comía sus tacos mi abuelita. Y no la ha llevado. En la central de abastos, En la central de abastos. Porque ahí compraba su verdura, su carne, todo. Es de las mejores experiencias que le puedo decir de mi abuelita. ¿Y no la ha llevado ahorita, últimamente? Últimamente ya no, porque pues
obviamente ya no camina mucho, ya está... Pues hay que llevarla y nos invita, ¿no? Yo creo que sí. Un día de estos vamos y llevamos la cámara. Perfectamente, bueno. ¿No? ¿Algunas palabras que les quiera decir a la familia? ¿A la familia? A que no dejemos de ser así. Que siempre tenemos que estar así. Unidos. Como siempre. Pues muchas gracias. Y no nada más en festejos, ¿verdad? En todo momento yo siempre se los he dicho. Soy de los primeros que dice... Siempre vamos a estar unidos, pase lo que pase. Todos los seres humanos somos distintos. Todos. Y nadie piensa lo mismo. A pesar de eso, la familia tiene que estar unida. Muchas gracias, Freddy. Al contrario. Y buen provecho. A ustedes. Gracias. Bueno, nos encontramos con su prima favorita, ¿verdad? De Tía Esperanza. Cristina Solís Díaz. ¿Algunas palabras que le quiera decir a su prima? Ay, pues que la quiero mucho, por eso vine a su cumpleaños. Porque pues ya somos las últimas primas que quedamos. Nosotros, la familia de mis abuelos, una familia muy grande, muy numerosa, ¿sí? Pero pues todos los grandes ya nos vamos caminando, ¿no? Ya muchas primas ya se fueron y pues ya quedamos pocas primas. Ajá, las primas que ahorita estamos aquí somos 3, 4, las que estábamos ahí enfrente. Que es mi prima Estela Martínez Díaz, Esperanza García Díaz, Virginia García Díaz y Cristina Solís Díaz. Somos las primas. Y pues el encuentro familiar se suspendió por la pandemia, pero pues tenemos todavía la ilusión de continuar. ¿Cuándo lo van a renovar? Posiblemente este año. Vamos a ver si la sobrina que pidió el encuentro puede recibirnos todavía en San Luis Potosí. ¿Sí? Y si no, pues ya había otras dos que se habían anotado también. Ajá. Había otras dos, otros dos familiares que querían también recibir a la familia. Y esperemos que si ella no puede, a lo mejor el próximo encuentro va a ser en Oaxaca. Muy bien, ¿y algunas palabras que le quiera decir usted a Tía Esperanza, a su prima Esperanza? Pues que la quiero mucho, que a través de estos encuentros familiares también hemos estrechado más nuestros lazos de amistad, de amor, porque es lo que tenemos que hacer más grande a la familia, a través del acercamiento, a través de nuestras palabras, de nuestro amor que nos tenemos, ¿no? Y pues yo creo que mientras podamos caminar, mientras estemos bien de salud, nos vamos a seguir reuniendo, sobre todo con mi prima Esperanza, que es la mayor, sí, es la mayor, y seguido vamos a estar visitándola. Y yo le quiero decir que la quiero mucho, que mis hijos, toda la familia, la estimamos, la queremos, y por eso hoy estamos aquí con ella. Muy bien. ¿Cuántas horas se hace usted de su casa hacia acá? De Nochistlán a Cacahuatepec hacemos 7 horas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, le agradezco mucho y que esté muy bien. Gracias. Gracias. Una de las nietas de la festejada. ¿Algunas palabras que le quieras decir a tu abuelita? No, pues que le deseamos muchas felicidades y que cumpla muchos años más, y les damos el agradecimiento a toda la familia, que están todos unidos ahorita con ella, y que pues que disfrutemos, ¿no? Que disfrutemos a la abuelita ahorita que está, y pues esperemos que les haya gustado ahorita a toda la familia lo que es
la convivencia más que nada, ¿no? Y pues felicidades a la abuelita. Eso es todo. ¿Alguna anécdota que recuerdes con tu abuelita o de tu abuelita? Pues lo que recuerdo y lo sigo recordando, pues de que se le quiere mucho y que fue una buena persona. Muchas gracias. Sí. Hola, nos encontramos con Wendy, una de las nietas de Tía Esperanza. ¿Algunas palabras que le quieras decir a tu abuelita? Pues que me siento muy contenta de que ahorita esté con ella, cumpliendo 83 años. Que la quiero mucho y que espero que siga con nosotros muchos años más. ¿Alguna anécdota que recuerdes? Recuerdos de ella no tengo muchos de chiquita. Creo que ahorita he convivido más con ella ya estando grande y es un muy bonito recuerdo con el que me voy a quedar. ¿Alguna travesura que hayas hecho y que recuerdes? No. Ay, sí, comparte esa. Nada más que agarraba a sus gatos y los aventaba por sus plantas, que dejaba volar a sus canarios, pero nada más. Nada más eso. Lo que más quería tu abuelita era lo que le desaparecías, ¿verdad? Sí. Bueno, pues algunas palabras que les quieras decir a los invitados, que es toda la familia. Que me da mucho gusto que hayan venido, que pueda ella ahorita, que todavía está más consciente, que pueda disfrutarlo. Y pues nada, que aquí estamos, a ver qué pasa. Muchas gracias. De nada. Thank you.
Gracias.